Hidroponía, ciencia y práctica. Ahora sí vamos a ver qué es y cómo se define la hidroponía. Quizá te sorprendas, porque ya no es lo que creíamos. Ahora la hidroponía no solo es el cultivar en agua. Entonces, ¿qué es? La hidroponía, gracias al consenso y fundamentación de diversos estudiosos y académicos en la materia, se ha considerado como una rama de las ciencias agrícolas. Ya que toda ciencia agrícola tiene como objetivo mejorar la calidad de los procesos de la producción y la transformación de productos agrícolas y alimentarios. Fundamentada en principios científicos y tecnológicos, cuyos objetos de estudio son los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen en el proceso productivo. Sin embargo, en este proceso de especialización, cada rama de las ciencias agrícolas ha definido su objeto de estudio, y así nos encontramos con diversas ramas como la agroecología, agrogeología, agronomía, biología, botánica, climatología, edafología, entomología, fitopatología, genética, química agrícola. Cada una de ellas se centra en una parte específica dentro del gran conocimiento que se tiene al respecto de la producción agrícola. Si la hidroponía es una de las ciencias agrícolas, entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio de la hidroponía es el potencial productivo de las plantas, mediante el control de los factores que intervienen en los procesos biológicos de desarrollo y producción de los vegetales. Nunca antes se había tenido tanto conocimiento y aún se sigue generando más sobre los procesos biológicos y fisiológicos de las plantas. Sabemos la nutrición exacta e igual la relación que guardan los factores climáticos, como la luz, la temperatura, la aireación, sobre las respuestas vegetales. Hasta se ha estudiado la relación de unas plantas con otras, como es el caso de la alelopatía. Esto permite proporcionarle a la planta las mejores condiciones para que exprese su máximo potencial productivo. Así la hidroponía, cuya definición se basaba en ser una técnica de cultivo sin tierra, se ha convertido en una ciencia con un simple objetivo: explorar el potencial productivo, así como hacer más eficientes todos los recursos, como el agua, el espacio, la mano de obra y demás. Bajo esta definición, la hidroponía engloba todos los sistemas de cultivo que están basados en el control tanto de la nutrición mineral, de las condiciones climáticas. Y ahora se ve un gran desarrollo en el control del espacio, los tipos de sistemas, y la operación de los cultivos. Con todo lo que hemos dicho, podemos resumir que la hidroponía es la ciencia que estudia las necesidades de las plantas, cómo las suple la tierra, y en su caso, sustituirlas o mejorarlas, para elevar, como lo hemos venido diciendo, el potencial productivo de las plantas. Evidentemente, en la hidroponía también confluyen otras ciencias, como la fitopatología, en el control de plagas, la ingeniería, en el desarrollo de sistemas, la ecología, en el sentido responsable de producción, y otras más. Por lo que la hidroponía, al igual que otras, es una ciencia multi- e interdisciplinaria. Ahora.
Aún nos falta hablar sobre lo que es la permacultura, la organoponía, la nutricultura, así como sobre los niveles de producción, la hidroponía casera, comercial o industrial. Y también aclararemos si la hidroponía es orgánica o no. Como ves, son muchos los temas que iremos abordando y compartiendo. Te esperamos próximamente, y también esperamos que esta información te sea de utilidad. Hidroponía, ciencia y práctica.